férrea y sin fisuras. Jesús Navas gana posesión del balón, gana la posesión del esférico. Recupera la pelota para su equipo. Zabaleta. Corta del pase. Debussy. Seguro. Era buena, pero el esférico fue desviado. ¿Qué disparo sacó desde esa distancia? La pelota pasó cerca, muy cerca de la portería. Era imposible para el portero llegar. Controla la pelota para su equipo. 15 minutos de la primera parte. Tiene el gol. ¡Qué defensa sólida! Señoras y señores.
puede ser gol. Una definición perfecta para una maravillosa jugada. Supo dónde, supo cómo y lo consigue. Ni siquiera tuvo que ver para tirar. No creo que quisiera colocar el disparo exactamente ahí, pero lo puso fuera de alcance del portero y vio cómo el balón golpea en el poste derecho y que Sánchez. Kieran Gibbs. Gana la posesión del esférico. Cometió falta el árbitro, concedió tiro libre. Kieran Gibbs. Le arrebata limpiamente el esférico. Casi media hora de la primera parte. Debussy. La línea de fondo, puede sacar el centro. Le pegan hacia el centro. Mira nada más que tiro. No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García. Ah, caray, ¿qué le pasó a este hombre? Por Dios, señor Martinoli, préstele una de sus máscaras para que salga irreconocible del estadio. No sueltan la bola. Todavía tienen la posesión del esférico. Debussy. No han perdido la pelota y avanzan hacia la portería. Alexis Sánchez. Mete el centro. Tiene el gol. El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para batir al portero. Sector de la banda. Es tan mal intentarlo, pero ojalá que baje más la otra.
el centro al área. Por favor, hazla bien. Muy bien rechazado. Jesús Navas. Bien defendido ahí. Ha ganado el control del balón. Esta acción pone a prueba la defensa. Tira el centro. Despejó con el pie de forma extraordinaria. Se viene la anotación. ¡Autogol! ¡Gol! El portero se quiere matar. Vea usted, señor González. Con este resultado, el hecho de que apenas hayan tenido la posición de la pelota no debería preocuparles mucho. Creo que su objetivo ahora será mantener un mejor control defensivo. Luego de 45 minutos, el equipo pierde 2-1. Debussy. Kieran
Ryan Giggs. Jesús Navas. Buen trabajo para recuperar posición de balón. Jesús Navas. Debussy. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Ojo que ya tiene la pelota. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. El balón. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. ¡Qué pase por el medio! ¡Agüero! Debussy. Sector de la banda, puede venir el centro. Pelota hacia arriba. Oh!
mediocampista cuando se atreve a hacer este tipo de cosas es prácticamente imposible soportarlo. ¿Cómo viene, eh? 4 goles en el certamen, ya es una cantidad muy respetable. Corte de balón que frustra el ataque rival. Avanzan abriendo la cancha. Habrá saque de banda. Alexis Sánchez. Había varios compañeros de este tipo en el área. No sé si intentó el disparo a portería o realmente fue un centro. Pero no impactó bien el balón y se va una oportunidad que pudo haber sido más. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Le quita la pelota. Por favor, hazlo bien. El disparo con el pie izquierdo ha sido bueno, pero no es suficiente para batir al guardameta. Era para Messi, perdieron el balón. Tiene el gol. Facilita para el portero.
partido. Así se juega, señores. Pero qué manera de quitarse las defensas y luego de disparar un cañonazo imparable. A ver si usted tiene palabras para explicar esto, doctor. Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores. El que le pasa la pelota, el tipo que acaba de definir la situación. Debussy. ¡Gol!
cuando un empate hubiera satisfecho a sus aficionados. Este resultado supera todas las expectativas. ¡Magnífica actuación! Partido absolutamente sorprendente. El entorno, el estadio, los jugadores, el entrenador, todo se conjugó para gozar de un verdadero espectáculo. Amigos, muy buenas tardes. Nos tenemos que ir. Señor García y Martinoli se despiden de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente encuentro. Thank you.